Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sabaté. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva emisión de Goodbye Sober Day. Yo soy @dogoretc y me acompaña, como siempre, @vitasg. Bien, hoy vamos a hablar de quizás el... Bueno, no es el lugar, porque esta es una nueva encarnación, sí, de este lugar, pero quizás el lugar al cual se le dedicaron más capítulos. Puede ser, es verdad. Puede ser. En este caso, en una nueva iteración. Sí, de la Birra Bar. La Birra Bar Villa Crespo. Sí, un nuevo establecimiento. Nos llegó una carta de documento, sí, que nos dijo es absolutamente mandatorio que vengan al local de Villa Crespo, sí, a que testeen ciertas cuestiones. Sí. Llegamos y había un ágape. Sí, ciertas personas. Muchos famosos. Era como la inauguración, ¿no? Era la inauguración. Como que fuimos... Así, ¿no? Era una fiestita, pero nosotros no socializamos. Y viste, como Machete es así. Claro. No socializa demasiado. Sí, había bastante gente y sí, había como hamburguesa única porque... Claro. Era como un evento especial. Es cierto. Llegamos y nos dieron una fichita. Sí. Como de casino. Sí. Que me encantó. Me gustaría tener una. Sí. No sé para qué. Para tener en ese cajón que tengo cosas que son lindas. Tal porque, cual. Sí. ¿No? Acumuladores compulsivos. Para ponerla versión ahí, gordo. Tirarla en 10 años. Sí. El otro día volví a ver acumuladores compulsivos. Sí. Creo que encontré uno de mis acumuladores compulsivos preferidos. Ah, sí, contame. Una señora que acumulaba compulsivamente VHS, sí, que grababa constantemente de la televisión. Sí. Tenía 4 teles de tubo todo, sí, el día grabando cosas. Era una instalación de Warhol. La Gastón Portal. No sé, sí. Mal tenía. Había hecho GP Producciones. Sí. No se podía creer. Estaba desquiciada. La amé. Y bueno, pero eso amé es algo. Esa señora. Eso es algo. Hace, sí, algo. Pero sí, no quería tirar nada. En su mundo. Claro. Dice, y por ahí, ella tenía como la fantasía de que en algún momento, viste, le iban a pedir. ¿Vos tenés ese capítulo de Jeopardy del 78 en el que fue Richard Pryor y no, sí, tomó merca? Claro. Sí, tomá, acá y bueno. Sí. En fin, hablando bueno, de... Le falta la parte de monetizar. Hoy, justamente, sí, Gastón Portal creo que no existe más, su productora. Él. Se desmaterializó. No, su productora no existe más. Pero lo supo monetizar, ¿no? De sí, alguna, claro. O sea... Sí, tiene un modelo de negocio que la señora no supo aprovechar. Sendo monoambiente debe tener. Sí, mano, debe estar. Yo, Gastón. Bueno, un saludo a Gastón Portal. Así es. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de este local de la birra? Que no tiene nada que ver con Gastón Portal. Nada que ver. Me llamó poderosamente la atención, sí, la cantidad desmedida de personas que hacen cosplay de Dani. Es cierto. Me había olvidado. Una de cada 5 personas que había en ese, sí, lugar estaba haciendo un cosplay de Dan. Exactamente igual. Mismas bermudas, visera. Bueno, hay uno que es el hijo. No. Hijo justamente no. Bueno. No hace quizás cosplay. Todos sean sus hijos. No. Son todos extraños que van, sí, y no sé. ¿Es una Danicón? Sí, era Danicón. Todos eran. No, era. Pero parecía. Pero ya que... lo dijimos la segunda. La sí, primera que fuimos a la birra dijimos: estos tienen una banda. Sí. Tipo, pues están todos medio. Son no, medio parecidos. Era gente que no era de ahí. Eran, no sé si quizás invitados. Quizás había dress code y no sabíamos. Bueno, puede ser. Sí. Toñetti tampoco lo sabía porque estaba ahí. Sí. Sin hacer cosplay de Dani. Tal cual. Pesa 30 kilos, Toñetti. Sí. Lo pesamos. Lo pesamos. Con, sí. Con una balancita de... Sí, de cocina. De valija. Ah, sí. Claro, lo enganchás. Había un solo modelo, sí, de hamburguesa. Contanos. Nosotros fuimos era a la caja directo a pedir, sí, cosas, no sé. Dijo, no, hay, vayan a sentarse. No, siéntense, señores. Claro. Ya le vamos a llevar una modelo profiteroleada. Sí. Bueno, nos sentamos. Vino una hamburguesa. Sí. Y la comimos. Sí. No estaba en el punto profiterol, pero fue interesante porque pudimos analizar qué es lo que come la gente común, sí, y qué come la elite, porque o sea, nosotros. Después sí, nos trajeron, exacto, profiteroleada. La hamburguesa era bastante simple, no tenía demasiadas cosas raras. Tenía cebolla, me parece, sí, y una salsa, como, sí, una mezcla de mayonesa, mostaza y no me acuerdo qué más. Le quedaba muy bien.
Sí. La verdad. Sí, sí. Mientras la estábamos comiendo, Dani nos dijo, me ganaron de mano, se sí. la íbamos a traer profiteroreada. Bueno, te la bueno, sí. trae las que quieras en claro. medio, porque sí. esto es... ¿Viste? Claro. Esto es cine continuado. Exactamente. Función privada. De función privada con hamburguesas en vez de alcohólicos. Gente adicta a las animes. Sí. Seguimos con la... Rómulo y Cerduti. Chistes para gente que nació en el 75. Programación de Canal 9. ¿Canal 7? Puede ser, no sé. Pérez lo ayudó todo involucrado de alguna manera. Claro. Y finalmente Pérez lo asó y nos sí. trajo una hamburguesa asada. Sí. Al punto correcto. Yo sí. ya noté con mi mano, con la cual ya me considero una especie de conocedora absoluto. Sí, se renotaba. Que tenía más peso sí. porque había contenido los jugos de la sí, misma. Sí, sí, totalmente. Y estos no habían sido catapultados hacia el espacio no, exterior. La, obviamente, la hamburguesa en su punto profitero, en el punto correcto, en el único punto posible, sí. es más pesada. Si la sí, siente señor. Pesada, está bien. Si la siente pesada, está claro. bien. Es una película que se estrenó en función privada. Totalmente. En 87. Sí, pero bueno, es de alguna manera como los 23 gramos, ¿no? Como sí, que pierde sí, sí. el alma. Mal, totalmente. Bueno. Sí, una película nefasta. De nefasta como toda la filmografía de John Penn, a quien detesto. Me ¿Tiene una película buena John Penn? No. No tiene ninguna película buena. Tendría que volver a ver, y lo voy a decir a propósito para que te indignes. Peor río místico. Basura, qué basura. Pero yo, desde que vi la última película de Clint Eastwood, soy fan absoluto de todo lo que hizo. Te aseguro que Río Místico es mejor que 22 gramos. Sí, bueno, pero sí. no es de. Ah, pero John Penn la dirigió. No, actúa. Sí, sí. sí. Es de González Iñárritu, sí, otro Iñárritu. Y sí. no, bueno, tiene sus detractores. Es un supuestamente lo amás o lo odias, tiene películas que me gusta y otras. Hizo que no. una película cuatro veces y después hizo otras cosas. Ponele, sí, que no está nada mal. Es bastante. Con una estaba bien. Sí, en fin. ¿En qué estábamos? Carnes, sí. jugos. Me di cuenta al comer estas dos hamburguesas en distintos momentos y en distinto punto. Uno, que como siempre decimos, la ejecución es todo. Sí. Es el 80% de cualquier cosa. Si es sí. una planilla de Excel, la ejecución es todo. Totalmente. Si usted se come una planilla de Excel sí. en un punto que no es el correcto, es no otra está cosa. Mal. Usted la agarra, se fija con el peso y ahí sabe. Tal cual. Bien. Ya entendí por qué el argentino le pone tantas cosas a la hamburguesa. A ver. Porque no la comen jugosa. Tenía tenía una salsa bastante presente sí. que cuando la hamburguesa no estaba al punto correcto, al punto profiterol, le quedaba bien. Porque hacía como que la lubricaba. La llevaba a buen punto. Ahora, cuando la misma hamburguesa con todas esas salsas, o esa salsa, la comes con el patty en el punto correcto, rivaliza con el jugo de la hamburguesa, se mezcla y al final no termina estando tan bien. Si el punto digamos, está bien, no necesita nada. Sí, no necesita nada y quizás lo que le pongas extra te haga ruido. Obstaculiza. Sí, ponele un sí. ruido, o sea, podría sí. no tenerlo. Ahora, obviamente esta gente piensa las hamburguesas para el público argento que bueno, come punto profiterol bastante cocida. Sigue existiendo sigue y está existiendo. En su apogeo. Sí, yo les recomiendo a los fans y a los panes sí. de la birra que piden profiteroleada solo lo más simple posible. Solo con queso. Sí, totalmente. El pan sigue estando en el un buen momento. Lo cambiaron, igual me pareció distinto. Para mí estaba no, está muy bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Me parecía más mantecoso al anterior. Sí. A mí me gusta más ese estilo, puede pero ser. La verdad que sigue teniendo ese efecto. Es muy satisfactorio agarrarlo. Sí, sobre todo si está pesada, es mejor. Sí, 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 sí. Hay una satisfacción como táctil que está buena, más allá del gusto. Yo tengo cierta teoría. O sea, la gente en realidad, no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero es como que no te pide la hamburguesa jugosa porque le tiene pánico. Es como que... Yo creo que Pérez Loazó hizo una campaña activa sí, durante toda su carrera periodística sí, sí, sí. en demonizar los jugos de la carne. Sí, puede ser. Porque si alguno no tuvo alguna especie de morfeo en la vida, morfeo gastronómico, que sí, te sacó de la Matrix de la carne cocida,
Es como muy difícil salir. He visto gente salir. Se puede. Ah, sí, sí, sí. Pero lo he visto. Hay un, después el mismo tipo que va y dice, no, no, por favor, bien cocida, no sé qué. Después se hace el canchero. Porque, después vive en Argentina. Porque vive en Santiago de Padua y si vivís en Capital sos un cheto. Y él lidia con la muerte todos los días y se cree que claro. Es el macho de América, pero no. Pero no, no llegues a dar la hamburguesa. Claro, no tiene miedo a tres bacterias de Esterilla de coli y después sube y se sube un colectivo. Claro, ¿no? Tal cual. Cabildo y juramento. Pues, después tiene que no ir con el... Ir a después Padua. Se mete en el Taunus, en la pelita claro. Moreno. Sí, sí, mal. Sí, sí. Son así. Sí, sí. Ciertos argentinos... tienen la paranoia mal conducida. Claro, totalmente. Es eso. Porque sí. Está bien ser paranoico. Pero hay que conducirla, hay que llevarla como justamente en un conducto hacia las cosas más reales. Si yo no me morí hasta ahora, sí. Digamos, por comer carne en el punto correcto. Pero se come no así, va, viejo, come otra cosa. Va, sí, uno ve un libro de cocina y sí. Está así. Sí, claro, se come así. Sí, totalmente. Después. Bueno, o sea, en análisis propiamente dicho de la hamburguesa, sí. Sigue conservando sus bondades. Sí, totalmente. O sea, y podemos llegar a decir que se estandarizaron. Sí, porque sí. Porque en un momento había cuando la birra, digamos, tenía ese local, solamente el localcito el primero. Sí. En un momento se vieron claramente. Bueno, supieron manejar muy bien. Sí, pero en un momento les bajó la calidad por el descontrol. Sí. Y después se recuperaron y ahí sí. Se mesetearon. Ahora en un buen punto. Saben no manejar la meseta. Muy bien el descontrol y hacen sí, cualquier sí. Cantidad de hamburguesas y saben ejecutar en función totalmente. De la escala que están utilizando sí. Ahora. Cosa que es muy loable. Aplaudimos. Sí. Me parece que la birra hoy en día es medio el go-to lugar de hamburguesa. A pesar de que hay exponentes de la hamburguesa. Sí. Sigue habiendo dos. Como creo que la birra y Dog son los dos que se le vienen a la mente a la, a la gente. Más la birra que Dog, me parece. Me parece. No sí, sé. Bueno, puede ser. Pero las dos están bien. Sí, sí, sí. Yo hace mucho que no voy a Dog y tuve experiencias tan disímiles que no sé si los pongo en el mismo escalón. Sí los pongo, la hamburguesa buena de Dog en claro. La élite. Sí, sí, sí. Pero, viste, si uno tiene que... Tenemos la ventaja que en la birra ya nos conoce. Sí, puede ser. O bueno, por lo menos se instauró el profiterol y funciona. Sí, totalmente. Sí, sí, hay un código que sí. Supongamos que nosotros no fuésemos nosotros. Ya es complejo este podcast. Sí, sí, ya se igual. Puso muy complicado. Bueno, pero podríamos llegar a la bondad mediante sí el código del profiterol. Por lo menos se transformó en algo, como quien uno sí. No sé, supongamos que existe la hamburguesa y uno puede pedir la de pan negro. Sí, y entonces, qué espanto. Sí. Bueno, pero por lo menos si viene después el pan blanco y le dice, no, te pedí pan negro. O sea, entonces claro. es un componente sí. Que sí, ya claro. Forma parte de lo que sí, uno sí, pide. Sí, ya se estandarizó. Y bueno, y le hacemos un bien al mundo desde ya. Este podcast, este envío de YouTube, este programa de televisión sí. De TV abierta. Contanos. Tuvo como origen primigenio. Sí. E higiénico y primogénito. Sí. Justamente eso, hacerle un bien al mundo. Sí. Y lo logramos. Una y otra vez. Mejoramos el mundo. Sí. Una vez más. El mundo es mejor ahora. Claro. Que antes. Sí. Qué barro. ¿Qué opinará Pérez Luazo de esto? Está fallecido. Sí. Vamos a. Preguntémosle a Andino. Vamos. Sí. Andino responde. Vamos sí. A googlear. Yo no sé ni cómo se escribe. Pérez. Pérez. Sí. Loazao. Loazao. Sí. A ver. Loazó. Déjate hinchar. Sí. ¿Qué? Pérez Loazó no puede tener tanta cara de Pérez Loazó. Bueno, obvio. Es como, es la persona con. Contar qué hizo de su vida. Y Pérez Loazó nació en el 29. Ay, y aparentemente está vivo. 89 años. Mira. It's alive. Mira. Como dijo, bueno, le podemos preguntar. El padre de la criatura. Le voy a preguntar a Pérez Loazó. Sí. ¿Cuál era su encono con la carne en el punto correcto? Claro. Porque realmente destruyó al país. Sí. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Eh? Y bueno, la gente le hacía caso. Evidentemente, sí. 9 diario. Lo vi. Luis Pedro Toni tuvo mucho que ver también. ¿Eh? No, y bueno, no Luis Pedro Toni... que se salga, sí, sí. Que salga indemne. Bueno. Mira también el país que produjeron esos dos seres. Qué bueno. Luis Pedro Toni y Pérez Loazó. Sí. ¿Quién sería el Luis Pedro Toni de hoy? Un boludo con un blog. ¿La gente lee blog? ¿Alguien leyó un blog? No, 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 nadie.
Pero la gente, ¿cómo decide qué película ver sin Luis Pedro Toni? ¿Se lo dice una tía? ¿Alguien que sigue en Twitter? Puede ser, la gente como comenta todo lo que ve en Netflix y es el que tiene más comentarios lo ve. Algo así será. Qué terrible. ¿Algo más para decir? Tenemos, bueno, contanos. No, digamos, después... Seguí con Pérez el Vaso porque yo creo que ya nos va a mandar una carta de documento, así que mejor destruirlo. Claro, arruinemos su psique como para que muera escribiéndola. Es la única persona que no es ahogada y escribe. Si usted hace cosplay de Dani, díganos de dónde viene todo esto, por favor. Ajá. No se haga el boludo, usted sabe que hace cosplay de Dani. Sí. Es imposible que no sepan. Es imposible que Dani no sepa que hay 80 tipos iguales a él en el coso que lo imitan. ¿Serán del palo de las hamburguesas? ¿Será un palo las hamburguesas? ¿Vos decís? No sé. No entiendo esa tribu urbana. O sea, es rara. ¿Y por qué van? Es más de... ¿No es más de tatuadores que de hamburgueseros? Por ahí sí, uno querría creer. Es como... No porque sé. Porque tiene más ese physique to roll. Puede ser. Nosotros una cosa que estaba como reflexionando acerca proto de... Proto-Sons of Anarchy. De la moda... Los de los. Porque ya ni son B-Rivers, son tipo. Son Danivers, no sé cómo. Son talibanes, sí. Yo voy a hacer una recomendación. Contame. De moda, ¿no? Bueno. Porque nosotros también hablamos de estos temas. Acá sí. Nosotros estamos muy interesados en lo que es. Todo el tema la estética. Esto que vas a contar. Sí. Decime. Necesito. Sí. Que Dani y que todos los Danivers. Todo lo de esta nueva tribu urbana. Sí. Necesito que hagan una suba de las bermudas por arriba de las rodillas. ¿Eso va para mí también? Sí. Pues es que yo soy prácticamente un pigmeo. Y me es muy difícil. Pero hay que hacerlo. De hecho, no. El otro día. Déjame terminar a ver, con esto. El otro día fui a una conocida casa de conocida marca de ropa. Sí. Y vi unos joggings. Sí. Que estaban como siendo publicitados como muestre sus tobillos. ¿Viste que sí. La gente hace eso? Es un y tipo dije, de... me van a quedar bien porque son bueno, cortos. Ahí está. Bueno, me tenía que haber comprado todo el stock. Y no te compraste ninguno. Uno me compré. Ah, bueno, entonces sí, está sí, bien. Sí. Mirá, hay que usar mallas. Todos bueno. Los Danivers quiero que tiren a la basura todas esas bermudas. Y las reemplacen por yo mallas. Yo sé lo que vos estás mallas haciendo, es peligrosísimo. Flores. Vos estás queriendo que la gente haga cosplay de @vitg. No. Porque es lo que estás pidiendo. No, solamente las bermudas. El resto pueden hacer. O casualidad, en este momento tengo una tenés malla. Una malla sí. De flores. Es que sí. Bueno, ¿saben qué? Puede ser de cualquier cosa. Pero reemplacen las bermudas por mallas en cualquier momento del año. Porque la malla va a tener la altura correcta por arriba de las rodillas. Los van a parecer más altos, más yo flacos. No, o sea, muchacho, hay algo que no estoy entendiendo. Sí. Nunca tuve en mi vida una malla con un bolsillo que no sea el horror mismo. Bueno, no entiendo sí. Cómo puedes andar así por la vida. Uno la acostumbra al paladar, es como el whisky. No. Es que lo que pasa es que vos tenés un problema que necesitas 5 años de terapia. Contame. Porque vos tenés que resolver una aversión irracional a las ojotas. Y empieza por ahí. No. Una vez que abrazás a las ojotas. No, me estás cambiando de tema. No, es que para mí está relacionado. Para nada. Para mí no usas malla porque no te gustan las ojotas. Me encantan las mallas, pero no puedo ni ir al chino con esos bolsillos de mierda. Sí, no pasa nada. No puedo ponerla. No me puedes pedir que ponga un celular en ese bolsillo. Probalo unos días. No hay chance. Igual, no hay chance. Lo puedo llegar a entender. Una vez fui en malla al chino, perdí la billetera. ¿Sabes dónde estaba la billetera? En la malla. Fue muy difícil encontrarla de nuevo. Volví 3 veces al chino. Mira, ¿no? ¿Dejá la billetera acá? No. No, la tienen la malla. Malla, bueno. ¿Seguro? ¿Por qué me hablas de la malla? No sé. ¿Qué pasa? No tengo puesto una malla. No, bueno, prueben con mallas. Para mí. Yo no suscribo, ¿eh? Mira, mi problema con las mallas, mi único problema sí. Son los bolsillos de atrás. O sea, las llaves. ¿Guardás las llaves en el bolsillo de atrás, en los pantalones? ¿Y yo dónde lo guardo? Estas cosas que me estoy enterando. O sea, sí. ¡No te desconozco! ¿Dónde la guardas? ¿Quién sos? ¡En el bolsillo! ¿Cuál? ¿De adelante? En cualquiera. Pero uno tengo el celular y otro la billetera. ¿Cómo voy a ponerla? Y por eso no tiene bolsillitos tipo de los pantalones. ¡Cargo! ¡No, por Dios! ¡No! ¡Claro! No. Eso hay que erradicar cualquier tipo de bolsillo cargo. O sea, siempre y cuando quede arriba de las rodillas. Ese
O sea, si lo único que tenés que hacer es cortarlo un poco ahí. Cortarlo en touch. Me gustan y que suba esos pantaloncitos que decís vos, pero sí. No son mallas. No, hay que usar, hay que reemplazar, en vez de bermudas, cargo shorts. Esos pueden ser, pueden estar buenos. Cargo bueno. Shorts está bueno. Se venden en Walmart. Están buenos. Por arriba de las rodillas decís. Sí, sí. No hay ninguno para mí. No, sí, sí. Son tengo shorts. Que ir a la sección no. Niños obesos para comprar uno. Debe haber. No mueren antes de tener pantalones. No sobreviven hasta bueno, ese punto. Hay que buscar en Amazon. Cargo shorts. ¿Sí? Fat Kids Cargo Shorts. Sí, talle 1000. Talle Diabeto. Es obvio que tienen. Es bueno, que sí, tienen. En un país tan glorioso como Estados Unidos, sí, que sí, es sí. Todo nicho de mercado. Bueno, pero es si explorado. Todos estos van a Estados Unidos cada 5 minutos. Todos. Todos, eso. Por eso se visten así. Vos decís que. Es medio como una cosa medio de tracker de Wisconsin. Sí, ¿no? Sí, obvio, ahí. Gorro, sí, total. Claro. Sí, sí, sí. Y es a propósito esas bermudas que usan. Bueno, así. Sí. Súbanlas. Cargo shorts o mallas. Eso es mi. Así yo como no suscribo. Yo no suscribo. Bueno, fíjense. O sea, yo sí, me parece que sí está bien lo que decís de las rodillas. Yo si pudiera. Usaría pantalones que sí. Le muestren mis hermosas bueno, rodillas al mundo. Entonces, pero tengo una limitación de tamaño bueno, y no puedo conseguirlo. Háganlo, si pueden, háganlo. Quizás si me pongo tacos, bueno. Claro, no tal sé. Cual. Fíjense que onda, igual para mí las quedarían bien las mallas. ¿Qué? ¿Compraste 10.000 mallas y las querés vender en Mercado Libre? No, ojalá tuviera. Tengo una sola, no sé qué hacer. Va a haber un vaciamiento de stock de mallas si haces esto. Bueno, sí, tal cual. Si siguieran los consejos de la gente amatorio, no claro. Tendría que decir todo esto, porque me van a agarcar todas las mallas. Claro, totalmente. Pero bueno, no sé. La que tengo tiene que durar hasta el fin del verano. No puedes tener una sola. Mínimo 4 tenés. Sí, no. Así, usable. O sea, tengo algunas otras, pero todas tienen algún tipo de problema. La transmisión. No, por ejemplo, necesito agujeros. Que mínimo tiene que tener 3 bolsillos. Bueno, eso, un defecto de la malla es que dura muy poco porque claro. Esa red pedorra se rompe en 5 segundos. Pará, ¿vos no usás calzoncillos con la malla? Sí, claro. Ok. Sí, bueno, sí, me quedo sí. Más tranquilo. Sí, sí. Pero claro, sí, esa, o sea, es muy fácil. Para sí, claro, sí uso calzoncillos, sí, claro, no uso. Uso calzoncillos con la malla. ¿Esta no, es tu respuesta final? Para mí la malla es lo mismo que un pantalón. No es bien. Que. O sea, yo uso la malla para la vida, no es para ir a una pileta. O sea, usted comprométase con su look. Yo lo que no entiendo es cómo. O sea, esas mallas que estás usando ahora. Sí. ¿Cómo no es que vienen? No, ¿por qué no hay una camisa floreada? No, para mí la clave está en que estén solamente en la malla. Yo estoy más. Y remera. Malla con camisa. Yo estoy más por el cargo short sí. Y la camisa floreada. El otro día necesité una camisa. Quizás puede es funcionar. Un atisbo de adultez. Puede ser. Porque viste que cuando hace mucho la calor, uno cree, probablemente falsamente, que sí. Va a estar mejor con una camisa. Ventila más. Sí. Puede ser. Eso. Por ahí cargo short, mientras estén bien las rodillas, puede ser una no, camisa. Ya te dije que no se puede. Floreada, ¿eh? Puede ser. No, sí, con un cargo short. Una camisa como la que usa Guy Fieri. Ay, no, esas no, no. Tipo, sí, camisa esas. Tipo Motoroil, que tipo. O sea, estamos muy Wisconsin. O sea, ese es el tipo que te atiende en la estación de servicio de Wisconsin. ¿Sí? Al tracker, que es el otro que llega. Pero, ¿cuántas veces hablamos de esto? Lo marginal en Estados Unidos acá sí. Es bien visto. Te tomo la camisa, sí. Pero un no, violador, no tiene un violador de allá con bigotes no irónicos, mutachos. Sí. Acá, ¿entendés? Tiene una banda stoner. Sí, claro. Y tal lleva cual. A 3 personas. No sí. Sé, pero sí, en es una eso. Época, por lo menos. Sí. No, una camisa puede ser. Puede, digamos, las floreadas me dan, no sé, me dan muy jubilado, pero. Y las de esas tipo. Las no, de... pero como las que usa. No, es que ese gordo es desagradable en todo no sentido. Estoy no estoy diciendo no tiene Guy que ser Fieri. Nunca un role model de nada. Como las que usa. Una camisa Dan. De un color. Oh, esas son horribles. Bueno, no, pero. Prefiero esa... que sea un solo color. Imagínate, no, cargo no, algo y tiene una camisa. Tener. Algo tiene que tener, porque tengo que tener una excusa. Para sí. Incluso que sea bueno, horrible. Qué sé yo. Por ahí si es rosa. Rosa con una boina. Puede ser. Bueno, si no una por ahí tipo del estilo del Rey del Mambo.
Claro, y eso. Bueno, pero esas son, no son como las de... Son contigo un tribal. Como hawaianas y... Claro. Esta es más como... Que bueno, tiene un chistecito, ponele. ¿Cómo se llama el apellido de Dan? No me sale. Dan Lennard. Ah, gracias. Sí. Bueno. En fin. Instauramos el profiterol. Exhortamos a revisar esta moda. A ver qué nos dicen. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, voy a considerar... Yo... 3 segundos antes de que finalice esto, voy a decir por qué lo copian a Dani. A ver. Porque creen que imitándolo van a llegar a esa hamburguesa. Que muchos copian. Viste que es una, digamos. Es una de las copiadas. Claro, claro. Entonces, vos decís tengo que el gorro, que hacen los pantalones. Todo lo que están ahí. Bueno, por ahí son como del palo. Por ahí existe tal cosa. No lo sabemos. Es como, ¿entendés? Sos fan de Zach Wilde y te dejás ese look. Claro, puede ser. Puede ser que los... Hacen covers de Dani. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Para reflexionar, ¿eh? Eso sí. Bueno, nos encontramos. Sí. Próximo episodio de Goodbye, Sober Day. Conducido por Pérez López. Sí. Uy, mira, acá está. Llegó la carta de documento. Es que está por él, es puño y letra. Pero termina esto de una vez. Dice firma Pérez López. Sí. Así, firma. Firma como un perrito. Qué mal le hizo el país, ¿eh? Nos encontramos la próxima. Hasta la próxima.